Mirza Uribe, Gaceta del Aire, simplemente Mujer en los Mochis, Sinaloa. Presidente, antes de lo que le quiero preguntar, le envío un saludo muy grande, una felicitación grande de nuestro gobernador Rubén Rocha. Estuvo feliz, se sorprendió él también, fueron miles de personas, miles de sinaloenses, y que la verdad no fueron acarreados, de corazón y sentimiento estuvieron acá. Hay muchos comentarios sobre eso entre la gente que estuvo por acá. Muy bonito, el gobernador feliz, inclusive le trajeron la banda, hubo de todo en el camino acá y le mandan muchos saludos. Okay. Hace 4 años inició la administración esta federal de usted. Presidente, usted fue al municipio del Fuerte, Pueblo Mágico del Fuerte, hace 4 años. Que, por cierto, el Fuerte, pues su presidente no ha hecho lo que debía todavía. No ha cumplido realmente. Pero en ese evento asistieron personas de la zona, de ahí, de la zona serrana, de lo que es Choice. A un ladito está del Fuerte que usted ya conoce. Toda esa gente preciosa de Choice, trabajadora, grande en economía, en lo que es agricultura, ganadería y lo que es la cuestión de también de minería. Le mandan muchos saludos, pero también le quieren preguntar el comentario, la petición que le hicieron en esa ocasión cuando usted estuvo ahí. Se trata de lo que es la petición de lo que usted iba a proporcionarles, ayudarles con un puente muy grande, pero no es tan grande, es mala necesidad de Choice, de la gente de ese municipio que preside la presidenta municipal, gran líder, Amalia Gastelum, ahí mismo, la presa del puente de Huites, sobre la presa Bidonario Colosio, que está ahí en lo que es la carretera de Ahome, que va a conciliar con lo que es Chihuahua y que es tan necesario por la cuestión de la ganadería, cuestión de lo que es la agricultura, que tanto se necesita ahí apoyarlos con ese enlace y se necesita que esté el puente llamado Ojinagua-Chihuahua. Ojalá que recuerde usted eso y la petición de toda esa gente hermosa de Choice, Sinaloa, y que por cierto están muy agradecidos las personas mayores, los jóvenes, perdón, el cambio de clima, los ninis ya no son ninis, presidente, los muchachos de allá, así como usted dijo que acá lo acompañaron más la juventud, le agradece bastante, están motivados, emprenden negocios, estudian. Uf, un cambio enorme. La gente de Choice está muy agradecida porque la juventud ya cambió. La juventud va encaminada a un nuevo futuro para todo lo que es el Estado de Sinaloa, claro, pero también en Choice. Y también, pues, las personas mayores, adultos mayores, que por cierto le mandan un saludo. Aquí estuvieron personas de Choice también, cientos de personas estuvieron por allá. La señora Cruz Beltrán, 100 y tantos años en una silla de ruedas. Aquí estuvo también y dijo, cumplí mi sueño. Sí, mañana Diosito me lleva, yo ya conocí. Ah, ya lo nombran diferente a usted, con un agradecimiento enorme. Por cierto que le traigo algunas cuestiones típicas allá de Choice que le envían por allá a la gente y que espera que la respuesta usted la dé. Si se va a hacer este puente, ya son 4 años, pero entendemos que hay muchas obras en todo el país. Pero la gente quiere saber si se va a encaminar un poquito más sobre esta situación. Eso y otra pregunta más, si usted me lo concede. Bueno, en el caso de ese puente, es el que comunica Chihuahua con Sinaloa. Con Sinaloa, Chihuahua. A ver, ponen el plano de los límites de Chihuahua con Sinaloa, ahí está el Fuerte, está Choy y de el otro lado, Sinaloa. En Chihuahua está Morelos. Sí,
Estamos trabajando en un camino en Morelos. Ahora vamos a pedir información. Morelos es el municipio más remoto, más apartado de Chihuahua. Y desde luego, antes de Morelos, están otros municipios. ¿Cómo se llama el municipio donde nació el fundador del PAN? No. ¿Eh? Batopilas. Sí. Chinipas está en límite con Sonora. Sí, es. Aquí está Choy, ¿no? Sí. Y por acá debe estar Morelos, por arriba. Aquí viene el tren. Este es el famoso Chepe, ¿no? Sí. Así es, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está el fuerte aquí? Aquí, sí. Sí, este es el tren. Entonces, lo que se quiere es un camino para acá. ¿Dónde está Morelos? Ya este es municipio. Aquí está el límite, este es Chihuahua. Ese es Temoris. Ah, acá, sí. Aquí estamos trabajando. Ajá. Que te diga Nuño qué estamos haciendo. Sí. Y no sé si el propósito es que se haga aquí. Es la presa, ¿verdad? Uh-huh. Es un puente que atraviesa una parte de la presa. Plidonario Colosio. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, se acercaría muchísimo a Chihuahua. Sí, nosotros estamos trabajando en este, creo. En este nada más. El que comunica a Urique con Chihuahua. Sí. Pero Urique está acá, mira. Uh-huh. Ajá. Aquí Urique. Sí. Uh-huh. Sí, es la sierra. Uh-huh. Sí, nos los planteó el anterior gobernador. Quirino y ahora el maestro también. Vamos a ver qué hacemos. Ese es el camino. Eso también lo comenté con el gobernador y estaba la situación de que está colinda con el municipio de Urique, no con Morelos, dice. Sí. Uh-huh. ¿Te dice Morelos? Morelos. Sí, es este. No, es que este sí lo estamos trabajando, pero no sé si es acá no. O es para salir. Ajá. O acá, a Huachochi. Ajá. Es que también todos estos caminos están mal. El verdadero tiene que pasar por el. Todo que esto es se viajaba. Ajá. Antes en avionetas. Sí. Y todavía. Pero el que comunica. Yo estuve en Urique. Bueno. También en Morelos, aquí está Batopilas, que es muy importante, que en el Porfiriato fue de los primeros pueblos en la sierra
que tuvo luz eléctrica, porque llegó a vivir un funcionario del gobierno de Estados Unidos que había desempeñado el cargo, creo que de secretario del Departamento de Estado, es minero, dedicado a la extracción de plata. Entonces, hizo un emporio aquí, hasta sus sirvientes los llevó, eran extranjeros. Entonces, en mula sacaban la plata, fue muy famoso, y dejó obras como la energía eléctrica en el pueblo, en aquellos tiempos. Presidente, ¿ubica Urique con Chihuahua? ¿Eh? ¿Ubica Urique con Chihuahua? Sí. Que es el enlace con Luis Donaldo Colosio. Ah. Ajá. Sí, sí, pues debe ser esto. El de Morelos es otra situación más. Debe ser esto. Sí. Así. Sí. Choice tiene el 97% de terracería, presidente. Sí, 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 sí. Ajá. Pero no se puede llegar ahí turismo por esos lugares. Sí, estamos trabajando. A ver si te dice lo de Morelos. Es un... Sí. Ahí en Morelos. Sí, pero bueno, tomamos en cuenta tu planteamiento. ¿Sigo? Síguele. Ok, ahí voy. Presidente...